Amigas y amigos de la Dirección General de Escuelas de Secundarias Técnicas y bueno, también a todas las secundarias técnicas de aquí de la Ciudad de México, les mandamos un caluroso saludo. Recuerden que seguimos con las medidas eh, de contingencia, ¿no? Las medidas sanitarias, ocupar bien el cubrebocas, no estar en, en lugares cerrados, etcétera. Recuerden, ¿no? Eh, creo que es importante ahora que estamos en una nueva ola de coronavirus. Entonces, eh, me presento, soy Natalia Stephens y presento a mi compañera Guadalupe Palma, mi compañera y amiga. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, hola, Nat. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bienvenidos a este programa, Conoce, sus dere conoce tus derechos. También, pues, vamos a continuar con temas importantes. Sí, exacto. Recuerden que estamos en esta serie de programas sobre el acoso escolar. Entonces vamos a hacer una muy breve recapitulación de lo que fue el programa pasado. Eh, recuerden que vamos a estar, ¿no? Eh, serán tres programas, este es el segundo, tres programas en torno al acoso escolar, que bueno, es un tema del que muchos sufrimos cuando pasamos por la secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? no a quién podemos recurrir pedir ayuda etcétera entonces Lupita si ¿sí nos ayudas con este recapitulación sí claro que sí Nat. como ya lo dijiste vamos a estar vamos en este segundo eh, capítulo de estos programas de eh, tema de acoso escolar entonces vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en el programa anterior por ahí ustedes en pantalla van a estar eh, pues viendo no en el programa pasado nosotros analizamos qué es un conflicto, qué es la agresión y qué es la violencia, entendiendo estos tres conceptos o estas eh, tres conductas para saber a qué sí podemos llamarle acoso escolar. Es decir, analizábamos perfectamente que no todas las situaciones de violencia son precisamente alguna problemática de acoso escolar. Entonces es importante... Eh, hacer como esta distinción entre conflicto, agresión y violencia. También, pues bueno, nuestro primer programa abarcamos nuestro primer derecho. Eh, o nuestro primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos habla básicamente de que todos nacemos libres e iguales en derechos no entonces también por aquí Nat este vamos a estar compartiendo el derecho que vamos a estar hablando en ese segundo programa y también con esta continuidad de temas de ya saber bueno ya sabemos qué es el acoso escolar pero cómo se da no cómo se vive cómo lo podemos identificar Exactamente, entonces bueno, vamos a tocar este primer derecho que... Todas, todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. ¿Y esto qué, qué quiere decir? ¿De qué se trata que, bueno, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad? ¿Esto qué quiere decir o cómo pudiéramos eh, imaginarnos que bueno, tenemos derecho a estar en un lugar seguro para poder desarrollarnos libremente. no con, con todo lo que conlleva esto. vamos a poner el ejemplo. si estoy en la escuela y no me siento bien, no estoy siendo víctima de acoso escolar. pues la realidad es que va a ser complicado y difícil que pueda eh, poner atención, hacer los ejercicios, eh, llevar a cabo las actividades, etcétera. Qué hay dentro de la escuela. Sí, y creo que también es importante, ¿no? y justo como estamos en este programa de Conoce tus derechos, saber que todos los temas que tocamos en este programa, de cierta manera, también corresponden a algún derecho, ¿no? Cuando tú nos hablas o nos compartes sobre este derecho eh, a una vida libre de violencia, aunque es muy amplio, podemos entenderlo que si tú sufres alguna burla, que si sufres alguna agresión, cualquier, cualquier situación de violencia estás afectando directamente tus derechos humanos, ¿no? Y también es importante compartirles que el hecho de que. Eh, Tú estés agrediendo a alguien más no significa que solamente estés dañando a esa otra persona. También te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estamos creando entornos de violencia, entornos en donde no solamente... Vive una víctima, sino que también vive el propio agresor y todos los que estamos alrededor. Entonces es importante pues hacer este análisis de cuando nosotros hablamos de violencia, sí o sí estamos dañando uno o varios de nuestros derechos humanos. Exactamente. Y bueno, recordemos nuevamente que tenemos derecho, ¿no? a vivir una vida libre de violencia diferentes tipos de violencia que vamos a ver a continuación, pero antes, Lupita, creo que hay preparada una diapositiva sobre el significado del acoso escolar. Sí, exacto. Justamente en el programa pasado nosotros les compartíamos qué era el acoso escolar, que fue nuestro cierre justamente para dar paso a este programa, pero ustedes también ahí en pantalla vamos a ver nuevamente qué es el acoso escolar. Cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, psicológico, social, sexual, que se efectúe de manera constante y repetida de un estudiante a otro. Aquí no hacemos pausa y recordamos también ¿Cómo identificamos que es acoso escolar cuando son... Eh, actos de manera consecutiva y repetida hacia una persona. Si nosotros tenemos eh, algún conflicto y sucede algún día, podemos estar hablando de algún tipo de agresión, de algún tipo de conflicto, de algún tipo de violencia, pero no necesariamente estamos hablando de una situación de acoso escolar. Hablamos de acoso escolar cuando es repetitivo. O sea, te hago una, una, una y otra vez las mismas... Eh, Situaciones, ¿no? Y que justamente, pues eh, vamos ahora sí a ver, ¿no? Ya eh, la propia definición nos dice de qué manera se pueden manifestar, pero también estas maneras de manifestarse del acoso escolar se dividen por grupos, ¿no? Entonces, que también es importante. A ver, ya, ya revisamos. Eh, primero que tenemos derecho a una vida libre de violencia, que es un derecho humano que está consagrado en nuestra constitución, en tratados internacionales, etc. Después vimos qué era el acoso escolar que Lupita nos re, eh, repetía, que debe ser ahora sí que eh, una agresión. Eh, Constante. constante, ¿no? Que, que, que se dé. Y ahora vamos a pasar justo a ver la clasificación del acoso escolar, que está, ¿no? Digamos, está en tres columnas. La primera, que es la directa, que por ahí les va a estar apareciendo la diapositiva, la directa, que es toda esta violencia física, verbal, sexual y hasta el uso de armas, ¿no? Que eh, reciban algún golpe que les pongan algún tipo de apodo, que les hagan algún tipo de tocamiento en alguna parte del cuerpo, que ustedes eh, no lo han consensuado. y también el uso de armas. no muchísimas veces encontramos a lo mejor que lleva un tipo navaja, cuchillo, etcétera. la violencia indirecta, que eh, es también de las que más se ven ¿no? dentro de educación básica, educación media superior, que es toda la cuestión psicológica y el ciberacoso que se ha visto eh, que, que ha crecido de manera exponencial, ¿no? Ahora que, que estuvimos en plena pandemia, eh, fue uno de los temas más preocupantes, ¿no? La cuestión del eh, ciberacoso. Y la social, que es esta eh, famosísima exclusión o la ley del hielo, no le hables a tal persona porque X, y la discriminación, ¿no? que también. Eh, es una, una conducta pues... Eh, complicada, ¿no? Dentro de, de las escuelas. Sí, y que justo, Nat, bien como acabas de comentar, ¿no? En esta cuestión del ciberacoso, muchas veces pensamos que el acoso escolar es algo que propiamente se vive dentro de las aulas, pero ¿qué pasa justamente en todo este periodo que nosotros estuvimos aislados, que estuvimos tomando clases en línea o que a lo mejor no tuvimos algún tipo de interacción con nuestros compañeros? Bueno, pues este acoso escolar justamente se traslada o se lleva... A estas redes sociales. Entonces, no quiere decir que por el hecho de que la violencia no suceda propiamente dentro de la escuela, lo que sucede en las redes sociales no lo podamos denominar acoso escolar, porque ya es una secuencia, ¿no? es, es algo que solamente lo estamos llevando a otro ámbito. Y que aquí también es importante no hacer un llamado a todos los directivos, a los maestros, a todos los que estamos dentro del área educativa, a decir, cuando pasa algo fuera de la escuela, pero que es consecuencia de lo que pasa dentro de la escuela, es responsabilidad de la escuela. No, no quiere decir que si pasa fuera de la escuela, deje de ser su responsabilidad. Es su responsabilidad. Entonces eso también es importante. No, no deslindarnos de lo que está pasando dentro de nuestras escuelas. No tenerle miedo al, ah, bueno, es que ya no voy a salir en la publicación de las mejores escuelas. No, mejor salgamos en la publicación de las escuelas que sí están haciendo algo por eh, detener estas conductas de acoso escolar. Y ya para ir finalizando y también para ir dando pie a nuestro, a nuestro programa, vamos a ver que si bien es cierto o no, y, y lo habíamos compartido en dato importante, el 85% de los alumnos de educación básica sufren algún tipo de acoso escolar, pero específicamente, ¿qué... ¿Qué sector de esta educación básica sufre más violencia? Pues bueno, según la UNICEF, quienes, quienes experimentan con mayor frecuencia e intensidad el acoso escolar son los adolescentes. Es decir, quienes se encuentran cursando sus estudios de secundaria. Entonces, bueno, cuando hablamos de la adolescencia, Nat, seguramente tú no me dejarás mentir, pasamos por un proceso bien complicado. Eh, construcción de la personalidad, saber quién soy, saber si existo en el mundo o no existo en el mundo, mis emociones, mi contexto y demás. Entonces, creo que, eh, sobre todo cuando nos encontramos en la adolescencia, en esta búsqueda de la identidad, tendemos más a parecer una persona vulnerable. ¿Y por qué digo parecer? Porque la mayoría acostumbra a ver a los adolescentes como una... Eh Sí, como una etapa vulnerable, pero también como una etapa de rebeldía y cuestiones de ese estilo. Entonces, bueno, pues ya tendremos oportunidad de compartir con algún experto acerca de la adolescencia y, pues, bueno, que también ustedes se puedan llevar herramientas valiosas para saber si yo soy adolescente y si estoy viviendo algún tipo de violencia o si conozco de alguien que sufre algún tipo de violen violencia, qué tengo que hacer. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya creo que es momento de que vayamos cerrando en nuestro programa. Eh, recordando los temas que vimos, ¿no? Derecho a una vida libre de violencia, es un derecho humano que hay, que existe, ¿no? Que tenemos que ver palparlo, que, que sabemos que está ahí, la cuestión del acoso escolar, que hay ciertos tipos de acoso eh, que van desde el físico, eh, la, la propia exclusión el ciberacoso etcétera y también un dato importante lo que nos dice la Unicef no que seguramente muchos de los que pasamos por la secundaria pasamos también por por este eh, bullying acoso escolar etcétera entonces pues uno comentarles que ustedes no están solos seguramente eh, alguien podrá apoyarlos, ¿no? Eh, docentes, orientadores, maestros, padres de familia, eh, etc. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, eh, etc., orientación, están abiertas nuestras redes sociales, Lupita, ahí. Eh, para que nos las recuerdes muy rápidamente. Sí, claro. Eh, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Comisión Mexicana de DDH, en Instagram como arroba Comisión Mexicana DDH y en. Eh, ¡Ay, se me fue Twitter, <laughs> en Twitter, en también. Twitter también, que compartimos ahí noticias también importantes. En Twitter nos pueden encontrar como arroba comexdh. Y justamente Natia que me das este pauta para para compartirles nuestras redes sociales, también quiero comentarles que justamente en este hacer de la UNICEF, de lo que les acabo de comentar, ellos también hacen, eh, bueno, la organización hace un llamado especial a todas las organizaciones de la sociedad civil. Y justamente dice, bueno, si todo. Eh, hemos pasado por estas problemáticas de acoso escolar, seguramente también todos nosotros tenemos estrategias para ayudar a, eh, pues a estas problemáticas. ¿no? Como ya les había dicho, la escuela tiene cierta parte de responsabilidad en estos temas, pero también, pues Nat, no sé si quieras compartirnos ¿no? nosotros como sociedad civil. Pues qué es lo que hacemos. Exactamente, tenemos un proyecto que está por iniciar, eh, lo comentamos aquí para todos los maestros, docentes, alumnos, etcétera. Se llama ikshua en Acción. Es eh, pues un, un proyecto noble propio de la comisión que trata de crear líderes, de fomentar liderazgos dentro de escuelas y que justo podamos tomar conciencia de la gravedad de este problema, ¿no? Para alumnos y también para padres de familia, que muchísimas veces les cuesta trabajo un poco, ¿no? Actuar, tomar las riendas de esto. Entonces, bueno, los invitamos a que estén ahí pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden, en la próxima eh, serie de este programa estaremos tratando eh, todos los cambios que hay en la adolescencia, ¿no? Que, que tanto nos cuestan trabajo, híjole, que, que están complicados. Pero bueno, por ahora dejamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, comentario, pues estamos pendientes y a sus órdenes. Y bueno, pues nos despedimos. Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. Agradezco a mis compañeros de aquí, de DGS TV y de la comisión. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.